Tras la polémica que se desató por los sobrecostos del millonario contrato entre las empresas públicas de Cali en Cali con la Unión Temporal AMI, el Contralor General de la República, Carlos Hernán Rodríguez, reveló las primeras conclusiones del proceso de investigación para establecer los presuntos hechos de corrupción. Encontramos presuntas desviaciones en torno a los precios pactados en ítems que corresponden al suministro de equipamiento tecnológico y mobiliario, que oscilan entre un 350% y un 1900%. Contrato que es apenas la punta del iceberg de una serie de irregularidades en el interior de esa compañía, en la que el ente de control evidenció anomalías en otro contrato adjudicado para la construcción de una granja solar en el corregimiento de Mulaló, en el municipio de Yumbo Valle, donde Emcali aportaría más de 90 mil millones de pesos. Falta de rigor en torno a la valoración de documentos que pueden no reunir las exigencias normativas requeridas y un excesivo desconocimiento de las exigencias legales para determinar la solvencia corporativa, financiera y presupuestal de las personas jurídicas o naturales que pretenden administrar recursos públicos. Inconsistencias por las cuales el organismo de control fiscal inició los correspondientes procesos. En la administración pública. Iniciamos la apertura de 3 indagaciones preliminares, producto del ejercicio de estos 8 días, por una cuantía estimada en más de 100 mil millones de pesos. Las iniciamos por presuntas irregularidades consistentes en sobrecostos. El Contralor General Carlos Hernán Rodríguez insistió en que cada entidad territorial de la que reciba dudas sobre malversación de los recursos públicos será intervenida por él. Desde Bogotá informó Edgar Ramírez.